¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy venimos a hablarte de una cámara pequeña, de una cámara discreta, con un sensor grande, una cámara que es rápida, es bastante ágil, que tiene. Cuando hablamos de cámaras, siempre estamos pensando en la resolución, en, no sé, en los fotogramas por segundo, en cuántos objetivos le puedo poner, cuántos complementos tiene. Y al final, una de las cosas más importantes de las cámaras las descuidamos, que es su diseño, o sea, una cámara que esté diseñada para captar imágenes, ya sean fotos o ya sean vídeos, pero que no haya nada que me distraiga de esto y a poder ser que nos quepa en el bolsillo. Pues sí, esta cámara existe, se llama Leica Deluxe 8. En este cuerpecito hay un sensor de 4 tercios, hay un objetivo zoom de 10.9-34, lo que sería un equivalente de 24-75 en 35 milímetros, con una apertura de 1.7. La cámara puede hacer fotos a 11 fotogramas por segundo, puede grabar vídeo en 4K a 30 fotogramas por segundo y en Full HD a 60 fotogramas por segundo, tiene reconocimiento facial y lo que es esta cámara, si te fijas, tiene como muy poca embotonadura, todo está reducido a su mínima expresión y es que Leica va como destilando las cámaras, o sea, va de modelo a modelo, va eliminando distractores y elementos que molestan o que te hacen pensar más de lo debido antes de tomar la foto y te distraen, ¿no? Nos desconcentramos. Entonces esta cámara está pensada para tener lo esencial. Vamos ahora a dar un repaso a cuáles son sus capacidades. Si te fijas, tenemos aquí el botón de encendido. Aquí tengo una A y una A. Esto querría decir que la velocidad va en automático y que la apertura va en automático, que es lo que vendría a ser el ISO en modo P. Si yo quiero cambiar la apertura del diafragma, pues simplemente me voy moviendo por el anillo de diafragmas y entonces ahora estaría en modo A, en el modo de prioridad a la apertura. Yo elijo la apertura y el dispositivo me aconseja una velocidad. Vuelvo a poner aquí en automático, muevo la velocidad y aquí estaría ahora en modo S, ¿vale? Yo estaría eligiendo la velocidad y la cámara me estaría asignando un diafragma. Y si muevo los dos, estoy en modo manual. Desde este dial tengo acceso a la ISO. Evidentemente podría cambiarlo y ponerme cualquier otro parámetro. Pulsando este botón, ahora mismo yo tengo configurado el balanceo de blancos en este botón de aquí, que también es súper fácil cambiar la asignación, ahora lo veremos, de los botones en Leica. Y dándole la vuelta, tenemos este botón que me pasa la cámara de foto a vídeo, ¿vale? Permite dos configuraciones. Y este otro botón que es el que me sirve para controlar si quiero ver por la pantalla, si quiero ver por el visor o si quiero que sea automático. Por cierto, que el visor de esta cámara, para lo pequeño que es sensacional. Da una magnificación de la imagen y una calidad muy buena y un refresco también muy bueno. Después tenemos el menú, que es súper esencial. Aquí viene ya todo, motor de enfoque, la ráfaga y si queremos ver las otras especificaciones, pues es un menú clarísimo. O sea, no hay submenús y no hay términos extraños que nos va a permitir configurar la cámara de una vez, pero que además es muy, muy fácil de entender. Ya sabes, si te está gustando el vídeo, pues dale a me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita y así no te perderás ninguno de los contenidos que vamos subiendo. Después tenemos este control, que es como muy identitario de la cámara, que nos permite elegir la proporción de las fotografías. Pues aquí estaría en 4 tercios, que es la proporción nativa de la cámara, y puedo cambiar a formato cuadrado, puedo cambiar a formato de vídeo 16:9 o a formato de 3:2. Luego aquí también, sin entrar en ningún menú, tenemos el motor de enfoque. Tenemos el enfoque simple, el AF, el enfoque continuo, AFC o el enfoque manual, MF. Pues como ves, es una cámara que está muy pensada para que puedas mantener la concentración en la fotografía, en aquello que estás haciendo, en lo que está pasando delante de ti. Los pocos botones que tenemos, pues son muy fáciles de configurar realmente. Mira, como verás, si yo pulso aquí una vez, pues esto va a ser el balance de blancos, ¿vale? Que voy a ir haciendo los cambios que quiera. Pero si aquí quisiese tener otra opción, pues lo pulso y lo mantengo pulsado. Y entonces ya me sale cualquier tipo de función que yo le quiera asignar a este botón.
O sea, así de fácil es todo con estas cámaras de Leica. No tiene distractores y además por el tamaño del sensor y por la calidad óptica y porque, bueno, porque es una Leica, nos va a dar unas imágenes de muchísima calidad, realmente de muchísima calidad, y las vas a tener con relativa facilidad gracias a su diseño tan mejorado. Este es el canal de YouTube de Casanova Foto, que somos una tienda de fotografía que tenemos tienda en Madrid y en Barcelona. En Madrid estamos en la calle Van der Goten número 8 y en Barcelona en la Ronda de la Universidad número 35. Y por supuesto también tenemos nuestra tienda online casanovafoto.com. Y si quieres conocer más detalles de esta preciosidad de cámara, pues en la caja de descripción te dejamos el link donde tendrás acceso a toda la información. Si tienes cualquier duda o quieres comentarnos cualquier cosa acerca de esta cámara o de cualquier otra cámara, pues ya sabes, aquí debajo en los comentarios estaremos encantados de contestarte tan rápido como podamos. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.